Muy buenas chavales, soy MA, bienvenidos al canal, bienvenido a la Academia de Fishing Planet. En este capítulo número 1, pues vamos a hablar pues lo que es el comienzo, ¿no? Lo que es el comienzo del juego y demás, para gente que esté comenzando. Voy a dar unos consejos y demás, para ver qué, saber qué tiene más o menos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos al juego. Si nos vamos. Aquí tenemos el mapa, ¿eh? Tenemos de pesca, tenemos lo que es América, Norteamérica, todo esto de aquí, más Alaska, que está aquí arriba. Buen sitio, que en el último sitio que he estado. Luego tenéis Sudamérica, tenéis dos sitios nada más, ¿vale? A ver si puedo. Aquí había dos sitios y ahora no se ve. Ahí, este, lo que es Perú y Bolivia. No hay más sitios aquí. Luego ya después nos iríamos a Europa Central y a Italia, ¿no? Lo que es Italia, Alemania, Reino Unido y demás, esto por aquí. Y luego tenemos Rusia. No tenemos nada más, no tenemos lo que es Asia, no hay nada que yo haya visto. En África tampoco tenemos nada. Yo creo que no me he visto, alguna esté por ahí escondida que no haya visto, ¿no? No tenemos nada más, ¿vale? Y tenemos esto. Al principio vosotros vais a empezar aquí en Lone Star. Buen sitio aquí, porque si vais a fijaros, cada nivel que vais subiendo se va desbloqueando sitio donde puedes ir. Al principio, pues luego, por ejemplo, este a nivel 4 ya te pondrá aquí, ¿lo ves? En Missouri, Río Mayweather. Nivel 4. De ahí puedes ir ahí a ese sitio, pero allí aquí ya te cuesta 1.200 pavos ir el viaje. Más luego después tienes que comprar una licencia, ¿eh? Yo siempre compro licencias avanzadas. ¿Por qué? Porque así puedo yo coger y puedo capturar el pez que yo quiera y quedármelo. Si coges esta, aquí tienes que leer muy detenidamente, porque si coges el pez Solwegi, tienes que liberarlo. Entonces, claro, si tienes que hacer una misión que te pide coger el peso buegil, pues no lo puedes coger. Entonces, siempre coge la avanzada. Pues 1.200 el viaje, más 400 de la licencia, ¿lo ves? De un día, tú siempre compras un día, ¿eh? Yo siempre aconsejo comprar un día, tanto de viaje como de licencia. Luego después, si tú avanzas el día y pasas al día siguiente, de juego estamos hablando, ¿eh? Porque una cosa es la licencia avanzada que dura un día real, o sea, un día real, que eso está muy bien. Tú la compras hoy, hasta mañana real te dura. Y luego después está lo que es el viaje, que eso sí es un día de juego, que eso dura más, menos tiempo, ¿vale? Tú también puedes adelantar el reloj, ahora ya lo explicaré luego. Entonces, claro, luego después el segundo, si tú coges dos días, pues son 1.400, vas a cobrar 200 más. Pero a lo mejor no quieres estar otro día ahí y pierdes ese dinero. Entonces tú compras un día y la licencia también por un día. Que luego ya quieres estar otro día más, pues te van a cobrar lo mismo. No te preocupes, te van a cobrar 200 más cuando termines el día y ya está. Y de nivel 0. Entonces, pues nada, tú empezarás ahí. Al principio ya os he enseñado el mapa. Luego tendréis el inventario. Al principio yo creo, ¿vale? Yo creo que te dan... Es que no me acuerdo muy bien. Sinceramente, yo creo que te dan la teleflash esta, que es una telescópica, ¿vale? Que es la que te dan al principio, ¿ok? Te dan esta con un carrete, una boya y ya está. Y luego después, creo, si no recuerdo mal, que también te dan esta, la Value Spin, de cucharilla. Creo que es eso. Si estoy equivocado, déjalo en los comentarios... En la caja de comentarios deja, oye, no, pues solamente dan una caña, es que no me acuerdo bien, yo creo que dan dos que te dan. Entras, lo primero que puedes hacer las misiones, te mandará, irás aquí a misiones, te mandarán que haga la exploración 1, ¿vale? Que te dirán que atrapes una serie de... A ver, lo ves, aquí en Lone Star, mira aquí, esto es al principio del todo. Que cojas estos peces, atrape un capié blanco, un pesol reade, un sol verde, un subbueguil, un siner dorado, todos estos. Cuando la termines, pues te darán una boya, ¿eh? Te darán 1.000 y un bitcoin. Esto es la moneda del juego, es esta. Tenéis
esto que yo le llámalo dólares, llámalo euros, llámalo como quiera, la moneda o pesos mexicanos, como tú lo quieras llamar. Y esto yo le llamo, estos son como Bitcoin. Vale, pues tú lo que tienes que hacer, pues primero tú te vas aquí, a Lonestar. Ya te digo que creo que son las dos cañas las que os dan. Si solamente te dan una, la telescópica, pues te vas ahí a hacer tu misión. Hay vídeos por ahí en internet. Yo no sé si tengo alguno en el canal mío de exploración. Puede ser que tenga alguno. Si luego lo miro, si es así, dejaré en la descripción el enlace, ¿vale? Para ver dónde están los peces, ¿eh? Podéis buscarlo. Si no, en YouTube buscáis Lone Star de exploración 1 y os van a salir, os van diciendo dónde están todos, ¿vale? Dónde están todos los peces. Luego te mandarán la exploración 2, que te mandarán que coja otras series de peces, ¿eh? Y luego después ya, pues, te mandarán la del monstruo, prácticamente. La del monstruo. Que ese sí tengo yo un vídeo, que ese sí voy a dejarlo yo en la descripción, para ver cómo capturar lo que tienes que hacer y cómo capturar y dónde el monstruo de aquí de Lone Star, ¿vale? Así que eso es lo que tienes que hacer al principio. Tú te vas para allá, tú te vas con tu cañita, a ver, vamos a probar. Esta caña no es para este sitio, pero bueno. Pues sí, con pan, que es muy barato, podéis comprar. El queso le gusta al buegril, al bagre. Bueno, no. Es que la bola de sémola hasta el nivel 11 no lo puedes desbloquear, ¿vale? Pero bueno, el pan lo podéis llevar. Esto le gusta a casi todos los peces pequeñitos, van a entrar con el pan. Alimento para niveles, cebada, bolas de masa nivel 5. La puedes desbloquear. Pero luego después tenéis por aquí insectos, que también, estos también, los gusanos de estiércol, valen muy barato. Y también a nivel 1 lo puedes desbloquear y puedes llevarlo, que también entran muy bien con los gusanos de estiércol, entran fenomenalmente. Los peces pequeñitos entran. Con esto, con bolas de masa, con bola de masa que se desbloquea a nivel 5, con el pan. Y bola de sémola ya es más alto. Y los malvaviscos igual, ya a nivel más alto. Pero bueno, con el pan, con gusanos... ¿Los gusanos dónde están? A ver. Con gusanos de estiércol, con el pan, bolas de sémola, bola de masa y demás, es como con lo que cogen los peces pequeñitos eso, ¿vale? Al principio. Luego ya irás desbloqueando y irás tú comprando más cositas. Bien. Al principio, lo que sí es un consejo que doy, vosotros no corráis a la tienda, no corráis a esta pestaña, de decir, quiero la mejor caña, quiero una caña mejor, quiero cuatro cañas ya, quiero comprarme un equipo de aparejo para llevar muchos aparejos, quiero llevar cajas de caña para... Bueno, que a lo mejor tampoco puedes por el nivel, ¿no? Lo suyo aquí en la tienda, lo que tienes que hacer es irte a Lone Star, coger, hacer tus misiones, que te van a dar dinerito, coger peces. Ahora te voy a decir el pez que más dinero da de ese sitio, que es la, bueno, yo os digo ya que es la perca manchada. Y ahora, bueno, voy a ir ahora y voy a enseñar dónde se coge. Pues claro, una vez que vosotros hagáis las dos misiones de exploración y la misión del monstruo, o si a lo mejor no podéis todavía porque no tenéis una caña suficiente para hacer esa misión, porque ese pez pues pesa bastante, ¿no? Entonces, pues después de hacer las dos misiones de exploración, ahorráis dinero, os vais a hacer la, cogéis las percas manchadas para hacer dinerito, y primero os compráis esto para tener, poder llevar dos cañas, llevar la de spinning y la de la pesca de boya de corcho. Y, o sea, olvidaros de nada más, solamente esto, y tenéis que coger y esto, vivero. ¿Vale? Tenéis los viveros y esto que es los portapeces. Yo, a mí me gustan más los viveros. ¿Por qué? Porque los portapeces, esto, si tú pescas un pez, ya no lo puedes liberar. Ya te lo tienes que quedar. Entonces, al principio, yo cogía y seleccionaba mucho, porque tú tienes una capacidad de 7 kilos, por ejemplo. Al principio, me supongo que llevaréis esta de 2 kilos. O sea, esto con unos cuantos peces ya se llena. Lo bueno que tenéis en Lone Star, como podéis salir y entrar cuando queráis, que no os cobran más días de viaje, porque si tú estás en otro sitio y te han cobrado 3.000 de viaje, si te sales de ese sitio, pues si quieres ir otra vez tienes que pagar otros 3.000. Una cosa es que tú te desconectes del juego.
Tú estás ahí, te desconectas, y tú cuando vuelves a entrar a trabajar al día siguiente, porque has dejado de jugar ese día, entras en el mismo sitio. Ahora, si tú le das a salir, entonces ya, si quieres ir otra vez, tienes que pagar, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Bueno, estamos hablando de eso. A mí me gusta más esto porque tú puedes coger el pez, y si tú son 3 kilos y lleno... Vale, yo lo lleno. Y luego, si quiero seguir pescando más rato, pues si cojo un pez, cuando cojo un pez, miro los que tengo en el portapeces, miro, y el que menos dinero me dé, lo libero. Y me quedo con el otro. Y así voy haciendo, ¿vale? Voy liberando el que menos dinero me dé de la lista y me quedo con ese que me da más dinero. Voy seleccionando, a ver si me entendéis. Por eso prefiero este. Entonces, pero vamos, esto es lo que tenéis vosotros. Vamos a quitar los otros, vamos a dejar solamente el vivero. Esto es lo que tenéis que invertir vosotros más en el juego. Esto. ¿Por qué? Porque el juego se trata de tú ganas dinero. Contra más peso te puedas coger, bueno, este son 7 kilos de peso total y peso individual de un pez 3 kilos. O sea, si tú coges un pez de 3 kilos y medio, ya no lo puedes meter. ¿Vale? Con el otro pasa lo mismo, ¿eh? También tienes un límite. Pero bueno, al principio no vas a coger peces tan grandes. Entonces, esos son los límites que tiene. Entonces, claro, si tú coges 7 kilos de peces, tú lo que tienes que hacer es avanzar al día siguiente, cobrar el dinero, cobrar el dinero y pagarás otra. Bueno, si estás en Lone Star no pagas nada. Si estás en otro sitio, pagas otro poquito de vía de un día más de estancia y ya está. Entonces se trata de que esto es lo primero que tenéis que fijaros en la tienda. Tenéis que mirar esto. Una fundita para llevar 2 cañitas, ¿vale? Luego ya cuando podáis desbloquear 3, pues para llevar 3 cañas. Poco a poco. Pero no volváis loco con tener la mejor caña. O quiero un soporte para caña, una funda que te caga. No. Tus cañitas de principio, conforme vas ahorrando para portapeces, y decís, bueno, cuando yo tenga un portapeces ya buenecito, lo vas sustituyendo. ¿Por qué? Porque el primer sitio donde vas a sacar pasta buena es aquí en Emerald, que ya puedes ir a nivel 8. ¿Vale? Entonces, claro, pero aquí necesitas ya por lo menos 25 kilitos de NASA, ¿vale? Un vivero de 25 kilos para... Porque ahí los peces, sobre todo las lucioperas, eso tú cuando entras tienes un puesto que está el muelle y tú lanzas al frente, tú lanzarás tu... A lo mejor una caña que tengas de boya o de feather, de fondo, que tú la lances con tu portacaña, porque ya serás nivel 15 o por ahí, y ya pues oye... Yo antes no te recomiendo, y aunque te ponga aquí nivel 8, no vayas hasta que no seas nivel 15, tengas una NASA de 25 kilitos y tengas ya pues tu caña de spinning, tu caña telescópica de boya y tengas una cañita de fondo. ¿Vale? Por lo menos tienes tú un portacaña, ya te habrás comprado, ya ahorras dinero. Al principio tú vete a Lone Star, saca todo el dinero que puedas. Luego después cuando te canses un poquito te vas al MyWater, haces las misiones de exploración de MyWater, que vas a conseguir siempre dinero, el monstruo de MyWater, monstruo de Lone Star. Luego te vas a Rocky, haces las misiones de Rocky de exploración, que también trincas más dinero, y ya cuando seas nivel 15 por ahí, pues te vas aquí con tu NASA de 25 o 30 kilos y con tus 3 o 4, ya has ahorrado dinerito, ya tienes ya 3 o 4 cañas, entonces pues ya te vas ahí y ahí haces dinero de verdad, ¿vale? Bueno, pues entonces, al principio, caña telescópica, hacer las misiones de exploración 1 y exploración 2 de Lone Star. Y luego después, pues, trinca peces. Intentar trincar peces de... Sobre todo, tenéis que iros a cogeros esta. La perca manchada. A las percas manchadas les gustan los bichos pequeñitos y la cebo artificial oscilante. Vosotros lo que tenéis que hacer es... Hacer dinero para poderos comprar esta. ¿Vale? Tú te compras la caña de spinning. Para las cañas tú tienes que tener... Lo más fuerte que tienes que tener es la caña. No puedes superar la línea, lo que es el sedal. No puedes superar el peso de la caña. Siempre igual o un poquito por debajo. Un poquitín. Y lo que es el carrete, ¿eh? Y luego... La línea, lo que es el sedal, tiene que estar igual o un poquito por debajo del carrete. O sea, la línea siempre tiene que ser lo más débil.
y la caña lo más fuerte. Si tú tienes esta caña de spinning, que tiene un peso de cebo de 5 a 18 kilos y un peso de hilo de 1,5 kilos a 3 kilos, o sea, lo máximo son 3 kilos. Vale, pues tú tienes que comprarte un carrete que sea como máximo poder de fricción 3 kilos. Pero vaya, que vosotros con que compréis uno baratillo porque no tendréis dinero, compráis uno de estos, si ahorráis un poquito más, pues compráis uno un poquito mejor. ¿Vale? Porque esto es 1,25 kilos, es poco, la verdad. 1,600 kilos. 2 kilos, yo recomendaría este, de 2,25 kilos. Aunque bueno, es que con esto vais sobrado, tío. Con un kilo y medio vais sobrado, ¿vale? Con este, sí, en vez de este de 500, este es un kilo, sí, 1,5 kilos. Con eso vais sobrado a coger las percas estas manchadas. Con este vais sobrado. Con este y con la cañita que os he dicho yo, ¿cómo se llama? La Value Speed. Con esto es suficiente. Luego ya después compráis un hilo de pescar para pescar spinning, y luego ya después en otros capítulos, cuando hable ya de la pesca de spinning, de la pesca de con flotador, de la pesca con de fondo y demás, pues ya iré explicando más. Monofilamento, lo ves, tenéis que compraros un monofilamento, además son más baratos. Le ponéis este, lo ves, mira, este es de, estos son 150 metros y estos son 300. 1,400 kilos. Como tenéis un carrete de 1,5 kilos, siempre un poquito por debajo, pues compráis este. Vale, pues ya tenemos el sedal, la línea, tenemos el carrete y tenemos la caña. Y ahora, pues cogemos sin aparejo para coger la que yo os he dicho, la perca manchada. Tenéis que ir aquí a cebos, a cucharillas, y tenéis el cebo artificial oscilante. Vale 100 nada más. Es barata. ¿Por qué? Porque normalmente el Lone Star hace buen tiempo. Las cucharillas estas plateadas son cuando hace sol, para que brille. Cuando son días que son nublados, hace mal tiempo, o con aguas turbias y demás, entonces es la color dorada, ¿vale? Pero si no, yo recomiendo esta porque el Lone Star siempre suele hacer buen tiempo. Entonces, ya tenemos la caña, tenemos el carrete, tenemos la línea, el sedal y tenemos la cucharilla. En total, pues nos hemos gastado 100. No, esto te sale todo por, vamos a echar cuenta, te sale por 1,250. 1,250 y 650, 1,850. No, 1,900. 1,900. 1,900 con el monofilamento este, que son 1,900. 2,080, si os compráis el de 300, sí, si no podéis, pues el de 150, entonces pone 2,200, cebo, pues, y 100, 2000, unos 2,300, con 2,300 ya tenéis el equipo de spinning hecho, ¿vale? Y luego después no hace falta que compráis la funda, solamente como podéis salir y entrar todas las veces que queráis, pues os vais con spinning, pescáis con spinning. Luego después os salís, volvís, y si queréis ir a pescar con corcho, pues entráis con la de corcho, hasta que podéis compraros lo que es vuestra, tengáis 1,000 para compraros esta y podéis llevar ya las dos cañas, ¿vale? Y podéis ir cambiando, pero si no, con eso es suficiente. Entonces tenemos que ahorrar unos 2,000 y poco, 2,200 para compraros la spinning. Si no, la dan, creo que no, porque tienes que ser nivel 3. Entonces, pero vamos, con que haga las dos misiones de exploración ya te la podrás comprar. Os he dicho, vaya haciendo las misiones de exploración de aquí, misiones de exploración de aquí, misiones de exploración aquí, con tus cañas de spinning y demás, y luego ya hasta llegar a Emerald. Ahí ya tienes que llevar la NASA de 25 kilos mínimo, ¿eh? Que tendrás que ser nivel 15, 25 kilos mínimo, y a forrarte de dinero. Aquí cuestión es llegar a Emerald. Si tienes 25 kilos, llena los 25 kilos, le das a la T para adelantar el error. En este caso pondrás pasar al día siguiente, pasas al día siguiente, pagan, no sé cuánto te cobrarán más, son 2,000 de viaje, 2,300, pues te cobran, pues si estamos en Emerald, ¿no? No, estamos en Rocky. El lago Emerald son 3,500 te cobran.
Eso paga los 500, otro día llenas otra NASA de 25 kilos, coge, adelantas otra vez el día, pagas otros 500, llenas otra NASA y así. Te van a dar bastante. Luego después, si vosotros veis, un consejo que yo doy, si vosotros veis que os gusta el juego y que más o menos vais a jugar asiduamente, el Premium yo lo tengo. Se nota mucho la diferencia, ¿eh? A mí, yo con Physics Planet no tengo nada, ¿eh? Yo es un consejo que, porque yo lo tengo pagado. Yo pagáis un mes, que son 9 pavos, ¿vale? Son 9 euros. Hombre, 6 meses mucho, se sale mucho más barato. Tú ahorras 20 pavos y si pagas un año no te digo nada, pero es mucho, ¿no? Pagáis un mes, 30 días. Si vosotros ya veis que estáis muy viciados y queréis seguir jugando, pues pagáis 6 meses. Que os te ahorra, pues claro, tú cuenta que 6 por 9 son 54 euros y pues te ahorras 20 pavos si pagas 6 meses. Pero bueno, esto si tenéis, si tenéis, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque se nota mucho llegar a Emerald y llenar una NASA, yo iba allí con la NASA de 70 kilos y en vez de darte 20.000 pavos, pues coger y darme 13, 6, 7.000 menos. Eso es mucha tela por cada NASA. Se nota, y pues más luego la experiencia, claro. Esto si podéis, pues yo ahí yo lo tengo, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a irnos a Lone Star. Vosotros ya cogéis, habéis comprado vuestra cañita. A ver, que yo llevamos una caña esta mismo, esta de casting mismo que tengo por aquí. Hemos dicho que tenemos que llevar un oscilante. Uf, esta va a ser muy grande, me parece a mí, ¿eh? Esta caña de casting, llevamos esto. Y llevamos también, entonces, esta de aquí, ¿cómo sería? Esto es demasiado ligero. Bueno, no pasa nada, ponemos esta. Vale, venga, pues nos vamos a ir allí. Os voy a enseñar dónde, en Lone Star, viajamos. Es un enlace en el cual donde se coge el monstruo de aquí del lago este, que se coge por este de aquí, que es el camino prenda. Está el camino prenda, está la casa dulce de hogar y está exploración pantanosa. Pues aquí, saliendo por aquí, aquí un poco a la izquierda, aquí los matorrales, esto por ahí se coge. Yo os dejaré el enlace al vídeo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis, no os cortéis, dejadlo en los comentarios. Preguntad lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a decir, bueno, vamos a salir aquí mismo. Os voy a decir de dónde yo cojo las percas manchadas, que es lo que más dinero da. Luego después, si queréis encontrar un pez específico, pues, porque siempre hay alguno que se... Yo sé que hay por aquí, hay peces, por aquí, por los matorrales, por aquí, por ahí, por aquí, por estos lados, por aquí. Por aquí salen muchos peces, ¿vale? Por ahí. Pero bueno, yo lo que suelo hacer, yo me venía aquí. Mira, aquí hay ese de nivel 14. Vale, yo con el oscilante yo me pongo en la mitad del puente, ¿vale? Os habéis visto que habíamos salido ahí. No, me pongo en la mitad del puente, por aquí un poquito más para acá. Apunto a ahí, donde están los matorrales, eso, más o menos. Mira, yo tengo ahí una boya. Tengo una, a ver, ¿de qué tengo yo puesto una boya ahí? Le damos a la M. No sé por qué, pero yo creo que ahí es donde se pesca el... Creo que ahí es donde se pesca el monstruo, ¿eh? O a las corvinas, que también te dan mucha experiencia, también la puedes pescar ahí. Vale, hay que tirar ahí enfrente. Vosotros tiráis ahí la oscilante ahí enfrente. Bien, el carrete abajo a la derecha, si estáis viendo, vosotros podéis con el teclado, si estáis jugando, si le dais al más o al menos, podéis, esto es la fricción, cerrar el carrete o abrir el carrete. Contra más cerrado esté, más fricción hace, más resistencia hace, ¿no? Si lo abrís más, siempre lo suyo es dejarlo a la mitad. Y cuando pique el pez, luego ya ir subiéndolo según la necesidad. Si veis que el pez no es muy grande, pues lo vais subiendo para que haga más fricción. ¿Qué pasa? Que si tú lo tienes muy cerrado y te pica un pez un poquito grande, te va a romper.
y se va a llevar la cucharilla y se va a llevar todo. Así que yo siempre lo dejo en la mitad. Para pescar con cucharilla, luego después con la rueda del ratón, vais poniendo hasta nivel 4, que es lo más rápido. Esto es la rapidez que tú recoges. Para pescar sin con cucharilla, puedes ir probando. Es que también depende del peso, depende si hace corriente, si no hace corriente. Aquí que no hace corriente, al 2 está bien. Y vais recogiendo poquito a poco. Recogéis 1 o 2 metros y paráis. 1 o 2 metros y paráis. Os saldrá ahí arriba a la derecha, lo veis, que pare y avance. Lo suyo es mantenerlo en el punto 1 o 2. ¿Lo veis? Vais parando. 1 o 2 metros, paramos. 1 o 2 metros, paramos. 1 o 2 metros, paramos. Paramos, le damos paramos. Le damos paramos, le damos paramos. 1 o 2 metros, paramos. Así es, ¿vale? Este anzuelo es que es una 14, de 14 gramos menos 2. Yo creo que sí que entran las percas manchadas. Bueno, también tenéis que fijaros el tiempo. Mira, cuando estéis allá en azul, paráis de recoger, ¿vale? Habéis visto ahí las líneas, tenéis tres líneas. Uno, lo que es la presión que está recibiendo el sedal, la del medio es la caña y la de la derecha del todo es el carrete. ¿Vale? Vosotros, si se pone en rojo, peligro, que rompe. Entonces, si lo veis, yo iba recogiendo y habéis visto que ha empezado así azul, un poquito azul, eso es que un pez estaba enreando con el cebo. Entonces vosotros, si el pez, vosotros veis dónde se va el pez, si se va para la derecha, dejáis de recoger, no tocáis nada y vosotros iráis un poquito para la izquierda. Si ves que el pez se lleva el cebo, porque eso lo vas a ver, si ves que el pez se lleva el cebo para la izquierda, vosotros movéis un poquito la caña así despacito para la derecha. Y cuando pique, le dais al clic derecho del ratón y levanta la caña, ¿vale? El clic izquierdo para recoger y clic derecho para levantar la caña, para pegar el tirón. Entonces, una vez que se enganche, pegas el tirón y luego ya recoges. De todas maneras, cuando haga la clase de cómo pescar con spinning, ya cogeré y diré cómo se pesca con spinning, ¿no? Qué tienes que utilizar, qué no tienes que utilizar, cómo tienes que pescar. Para eso, si no queréis perderos ningún vídeo, suscribíos, dale a la campana, porque se vienen más capítulos y para no perderos ninguno, pues ya sabéis, ¿vale? Bueno, vamos a recoger esto. A ver cómo está el día. También otra cosa que tenéis que mirar es el mapa, a ver cómo tenéis esto, el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque si veis aquí, esta es la línea ahora mismo de picada que hay. Ahora mismo estamos muy bajos, son las 5 de la mañana, es de 5 a 5 de la mañana, incluida la noche, si le dais aquí. Saldría la noche del día 1 que estamos. La noche, este es el día y esta es la noche. Tendremos una noche, está el día soleado, 17 grados, 23 grados. ¡Uf, qué bueno está, eh! Está el agua más caliente que el día. Y luego la noche también, 17, buen tiempo, hace buen tiempo. ¿Lo ves? Pues, ¿qué hora buena es de picada aquí? La hora buena es a partir de las 12:11 hasta las 17, 18 como mucho. Lo suyo es de 12 a 17, es la mejor hora. Y luego después ya por la noche a las 21 horas también es buena hora. Y las 22 también. Luego ya a las 23 ya habría que adelantar el reloj otra vez hasta las 2 de la mañana. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a coger y vamos a adelantar el reloj a las... Bueno, para la explicación lo vamos a poner en el punto más alto. Vosotros lo pondríais a las 10, 11 o como muy... a las 11. Sería lo suyo. Pero nosotros lo vamos a poner justo a las 13 horas, que es donde mejor picada. Le damos a la T y adelantamos a las 13 horas. Le damos a... ¿Lo ves? Esto para avanzar al día siguiente. Eso cuando llenéis la NASA, ¿eh? Cuando le llenéis la NASA, le dais a la T, le dais aquí, pasáis al día siguiente, os pagan y otra vez lo mismo. En este caso vamos a avanzar solo el tiempo. Nos ponemos a las 1 y lanzamos ahí siempre. Buscáis una referencia. Si veis que ahí ha picado, pues buscáis una referencia y la distancia igual. A lo mejor vosotros no llegáis tan lejos, pero bueno, llegáis a un... Yo creo que a 30 metros por ahí llegaréis. 30, 35 metros. ¿Eso en qué influye? También lo explicaré en los vídeos. Las cañas de cuando en la pesca de spinning. Que, mira, lo veis. Paráis de recoger, ahora. Y tiráis.
clic derecho. ¡Ay, que se va, que se va, que se me cago en 10! Ya se me va ahí. Se me va ahí. ¡Ay, no se ha ido! Me despisto, estoy hablando. Es que, claro, esta caña para estos peces... Mira, ¿lo ven? ¡Oh! Espérate. Mira, 662 gramos, 169. Está muy bien. ¿Qué pasa? Que al principio, si tenéis una nasa de 2 kilos... En cuanto pescáis 3, normalmente son de medio kilo de esto. Bueno, pues pescáis 3 o 4, os lleváis 3 o 4, y os lleváis 400 o 500 pavos. Pasáis al día siguiente, pescáis otras 3 o 4 o 5, os lleváis otros 500 pavos y así, como hacéis dinero. Más la de exploración. Liberamos, a ver que no sé qué ha pasado, porque... Espérate un momento. ¿Por qué no puedo yo aquí...? Ah, vale, porque no tengo licencia. Ah, tengo que comprarla. Bueno, venga, voy a gastar 200. Venga, la compro. Ah, bueno, pues licencia sí tienes que comprar. Yo creo que era todo gratis, tío. Vale, vale, vale. El viaje no pagas nada, pero la licencia sí tienes que... Porque lo ves, por ejemplo, si tú te compras la básica, no puedes coger y puedes cazar la perca manchada, que es la que más dinero te da. Y lo ves, si luego después te pide el pez, para hacer la misión de exploración, si te pide esto, me parece que te lo pide el peso real y peso bueguil, no lo tienes que liberar, no puedes cogerlo. No puedes pescar por la noche, tampoco, está prohibido si tienes la licencia básica. Licencia avanzada, son 200. Tampoco, no sé con cuánto dinero se empieza, la verdad, pero bueno. Vale, pues entonces, nada, lo mismo, cogéis, lanzáis, a ver, más o menos llegaréis a unos 30 metros por ahí, yo puedo lanzar más si quiero, pero bueno, a unos 30-35 metros, y eso, paramos uno o dos metros y paramos, de todas maneras, en las clases de spinning, en el capítulo cuando toque la clase de spinning, ya os explicaré bien. Y ya veis, con la cucharilla oscilante... Con la plateada, miráis el pronóstico del tiempo y vais poniendo la hora. Claro, al principio, como van a ser pocos peces, vosotros poned la hora, poned la hora que más piquen. Y por el capítulo número 1, pues yo creo que está bien ya, ¿vale? Para que no se haga muy largo, no es que no se me ocurre ahora, es que esto es lo que tenéis que hacer. Primero venir aquí a hacer las misiones de exploración, como vuelvo a repetir, vaya. Las misiones de exploración para sacar dinerito, por si no tenéis la caña de spinning, ahorrar esos 2.200, 2.300 pavos, que os cuesta lo que es el set, el conjunto, de caña, carrete, sedal y la cucharilla oscilante. Y una vez que tengáis esta caña, os venís y hacéis esto. Mira, otra vez, paráis, espera, ahora, y tiráis. Ya está, es para, ¿lo ves como yo lo he hecho? Cuando he visto ahí en azul, que se estaba poniendo en azul, es que pues, el pez estaba ahí. ¿Lo ves? Ahora ya no me multan, ahora ya sí me la puedo llevar, ¿lo ves? Mira, 875 gramos, 223. Está muy bien, lo que pasa es que, claro, al principio, si tienes una nasa de 2 kilos, con dos de estas ya la tienes llena casi, ¿no? Pero bueno, si tú, por ejemplo, tienes una nasa de 2 kilos y tienes 1,900 kilos y coges una de 875, te la puedes llevar, ¿eh? No la tienes que... Aunque luego al final te pese 2,600 kilos. Te la puedes llevar. Es cuando, ¿sabes? No puedes partir el pez a la mitad o llevarte un cuarto de pez, ¿no? Ni tampoco tienes que liberarlo. O sea, si tú tienes 1,900 kilos y coges esta ahora... Serían 2,600 kilos, 2,700, ¿no? Pues te la puedes llevar también, ¿lo ves? Te la llevo y ya está. Cuando eso es lo que tienes. Entonces, que quede bien claro: explorar, hacer las misiones de exploración 1, exploración 2. Tendréis dinero. Os compráis el set que yo he dicho de spinning. Os venís aquí a la mitad del puente. Y esto es lo que estoy haciendo yo: a lanzar allí. Pim pam. Llenar NASA. Paso número 2. Cómprate la funda de 2 cañas. ¿Para qué? Para que tú puedas coger y puedas venir aquí y puedas
pescar con las dos cañas, no tienes que salirte y venir con la otra y demás. Y paso número 3, comprarte un vivero de peces cada vez mayor, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, si os ha ayudado en algo y os ha gustado el vídeo, dejar un like que sale económico, ¿vale? Y si no queréis perderos ningún capítulo más de la Academia de Fishing Planes, que habrá muchos más capítulos, pues suscribiros, darle a la campana y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chicos.